salir un poquito más bajo. Queremos agradecer a los compañeros y amigos presentes. Este es un acto sencillo, pero simbólico, porque estamos recordando una escena dolorosa, pero también con mucho contenido patriótico, que fue la muerte, el asesinato de Manolo y su compañero, un 21 de diciembre en el 1963. Nosotros pudimos observar en ese proceso, a mitad del siglo pasado, que se hicieron acontecimientos importantes, dolorosos y de mucha trascendencia. Pudimos ver el desembarco de la raza inmortal en el 1959, el asesinato de la hermana Miramar, la muerte, el ajusticiamiento del tirano y también la muerte y el asesinato de Manolo y su compañero. En ese periodo logramos ver una serie de acontecimientos sumamente que transformaron la República Dominicana, los cuales llevaron a desembocar en la Guerra de Abril del 65. Manolo Tavares Justo fue un combatiente, un héroe nacional. Se dedicó a la lucha contra la tiranía, formó el 14 de junio, se mantuvo a la vanguardia en la organización de esa organización, de ese partido del 14 de junio en todo el territorio nacional y dio su vida por la libertad y por la patria de la República Dominicana. Nosotros, como Alianza País, estamos contribuyendo a mantener viva la memoria histórica de los hombres y mujeres que han dado su vida, que han dado su sacrificio por el cambio, por la libertad, por la democracia en la República Dominicana. No estamos llevando a la población un contenido de simplemente de la muerte de Manolo. Estamos viendo a Manolo en vida, como un hombre que dejó su legado, que tenemos nosotros que contribuir para que la juventud y la población dominicana asuma los principios, la lucha, la energía, el valor, el sacrificio de esa raza inmortal y de Manolo Tavares Justo, quien cayó un día como hoy. Pero también a eso se le agrega un acontecimiento que fue la base para el surgimiento del 14 de junio y el surgimiento del liderazgo de Manolo. Estamos hablando que en esta semana murió el único sobreviviente de la gesta del 14 de junio de 59. Nos referimos a Mayomané Vargas. Son dos acontecimientos que tienen un mismo hilo: la lucha por la libertad y por la democracia en la República Dominicana. Manolo es la continuación de la lucha de la gesta del 14 de junio de 59. Y nosotros nos corresponde seguir hacia adelante, marcando el paso para enfrentar el gobierno que tenemos, el partido Estado que tenemos, para producir un cambio en la República Dominicana y lograr las metas que trajeron en su mochila los guerrilleros de 59 y la lucha de Manolo en el 63 por la restauración del gobierno constitucional de Juan Bosch. Nosotros nos corresponde eso, no a los que murieron, eso nos enseñaron el camino,
nosotros tenemos que seguir recorriendo el camino para lograr el cambio en la República Dominicana. Y no podemos dárselo a otras generaciones, nosotros tenemos que continuar, integrar a los jóvenes a que ese proceso siga hacia adelante y podamos alcanzar la meta que ellos no lograron alcanzar en ese proceso de la lucha política y militar en que ellos se fueron escenario. En ese sentido, llamamos a los compañeros, a la compañera, llamamos a la población a que asuman una actitud firme de que todo no está perdido, que hay muchos problemas en el país, que hay muchas deformaciones, pero hay posibilidad de avanzar, de cambiar. Sí se puede, sí se puede y sí se puede. Bien. Y le damos las gracias a los compañeros y a las compañeras, a los amigos que asistieron a este simbólico pero importante acto de recordación. Nosotros aquí también tenemos referencia de hombres y mujeres, sobre todo de hombres que lucharon y que cayeron junto con Manolo. Pipe Faza, Luis Barra Río, son parte de las referencias de Petro Macorizana que cayeron en la lucha al lado de Manolo Tavares Justo por la libertad y por la democracia en la República Dominicana. Lord a todos los que han caído en esas jornadas sucesivas que ha tenido la República Dominicana a través de hombres y mujeres patrióticos y revolucionarios que han ofrendado su vida en aras de la libertad y la democracia en la República Dominicana. Muchas gracias.